Carmen Amezcua, nutrióloga y comunicadora, y junto con el pequeño cerdo capitalista, te hemos preparado unos tips para que comas sano sin gastar tanto. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista, y seguramente, como la mayoría de los mortales, una de tus mayores preocupaciones en este momento es ¿cómo le hago para que rinda mucho más mi presupuesto con todo este tema de la inflación y especialmente en el tema del súper? Así que te traemos unos súper consejos, quédate. En estos últimos meses, el tema de los precios en general se ha incrementado, pues por un lado, por todo el tema de que la cadena logística, los envíos, las fábricas, etcétera, por la pandemia se estuvieron parando mucho. Después, para colmo, vinieron sequías. Y si esto no fuera suficiente, la invasión a Ucrania por parte de Rusia, pues también le dio en la torre a temas como los granos y, por supuesto, también a los combustibles. Entonces, uno de los temas que a los que más les ha pegado, por supuesto, es el de los alimentos, que es basiquísimo para todos nosotros. Entonces, pues nosotros queríamos traerles también ciertos consejos que, si bien no van a resolver del todo el tema de la inflación, que va para largo, de hecho dicen que en Estados Unidos apenas tocó su pico en marzo y en América Latina se espera que hasta 2023 llegue más o menos a las metas de los bancos centrales, así que todavía nos queda un ratito, pero sí podemos hacer ciertos cambios para que al menos podamos estirar un poquito más el dinero. Entonces, consultamos a Carmen Amezcua, una de nuestras nutriólogas favoritas y también coach en salud, para que nos contara un poco qué podemos hacer para optimizar nuestro dinero y gastar un poco menos en el súper. ¿Listos? El primer punto, creo, es tener claro cuánto estás gastando en alimentos. Entonces, regrésate a ver los tickets, si es que los tienes, si pagaste con tarjeta de débito, pues por lo menos ahí el cargo que te salió, y saber más o menos en qué estás gastando. Si tienes la parte de los tickets, y si no la tenías anteriormente, pues con los futuros, por lo menos puedes ir vigilando cuáles son los productos que más están subiendo para también pensar en estrategias específicas para esos puntos. Carmen nos recomienda hacer un plan de menú semanal para que ya vayas con una lista en mano de cuáles son los alimentos, los ingredientes que necesitas para cada cosa, si haces desayuno, comida y cena o las comidas que vayas a consumir en tu casa, para que así no haya desperdicio. Pasa mucho que cuando no tienes este plan, pues vas comprando de aquí y de allá y dices, ay, pues luego improviso, y hay partes que pues se te pueden echar a perder y ahorita pues no estamos para eso. La segunda recomendación es hacer meal prep, es decir, que un día a la semana te pongas a cocinar varias cosas que después puedas combinar, las bases de los alimentos. Puede ser, por ejemplo, arroz, pasta, las proteínas, cocer las verduras, incluso puedes hacer ciertos formatos de desayuno que después se puedan nada más calentar y entonces, por un lado, no andas a la carrera y segunda, no acabas cayendo en pedir por la app de último momento o comprar en el changarro por las prisas. Entonces, ¿qué tipo de cosas puedes hacer en el tema de los desayunos? Pues por ahí, por ejemplo, también Diana Castellanos, cuando hicimos el recetario del meal prep, nos decía que pues es muy socorrida la avena del día anterior. Simplemente mezclas avena con la leche de tu preferencia, frutas de temporada, que son más baratas y más nutritivas. Y además, si son nacionales o locales, pues menos huella de carbono y pues también contaminamos menos. Lo dejas reposar la noche anterior y listo, ya está. Puedes hacer varios con diferentes combinaciones para que no te sepa a lo mismo. Para esto, también te vamos a dejar un link de los recursos digitales de la agenda donde puedes descargar recetarios. El siguiente tip de Carmen es que aproveches tu congelador. Hay muchos platillos que puedes dejar preparados y listos para calentar, o también si cocinaste algo y te sobró mucha salsa o tienes un extra de verduras, eso lo puedes dejar congelado y después te puede servir para hacer sopas, para combinar con otros platillos y estar optimizando toda la comida que preparas. Del mismo modo, hay muchas verduras que quizás si tú dices, oye, yo vivo sola o solo vivo con roomies o somos muy poquitos en la casa, etcétera, pues quizás un kilo de espinacas o una bolsa completa pues no es tan funcional, pero las puedes comprar congeladas e ir utilizando poco a poquito para agregar pues más verduras a tus platillos. Eso para los que son medios picky y se les complica cómo agregarlo, como a veces yo comprenderé, pues también es una buena salida para comer más sano y no desperdiciar. Verduras congeladas es mucho mejor que enlatadas porque no tienen conservadores, tienen ahí un proceso que también Carmen nos explicó, que simplemente se congelan con el agua, entonces no estás comiendo tantos químicos.
Otro tip, compra tus frutas, verduras y también las proteínas de forma local. Muchas veces en los mercaditos, en la recaudería de tu casa, etcétera. Aparte de que está mucho más fresco, los precios suelen ser más baratos que en los supermercados y tampoco tienen la cera esa rarísima que luego le ponen a las frutas para que se conserve más tiempo. Incluso ya está empezando a haber muchos de estos servicios que de las centrales de abasto te reparten la verdura o la fruta y que pueden ser accesibles. Entonces checa si hay en tu localidad. Si vas al súper, una recomendación de Carmen es que solamente vayas por los pasillos de alrededor, porque ahí es donde están los alimentos frescos. Entre más te metas a la parte de en medio, están los alimentos más procesados, que por un lado no te nutren y en algunos casos pues también tienen precios más elevados. Trata de comprar en volumen los no perecederos o también poder compartirlo con otras personas. Cuando los paquetes son más grandes, el costo unitario puede ser más bajo. Si tú vas a comprar granos o incluso un gran ejemplo puede ser el papel de baño, pues en lugar de comprar un paquete chiquito, quizás te puedes poner de acuerdo pues con alguien de tu familia, vecinos o hasta los roomies, y de esta manera el precio unitario va a ser más barato para usted. Y este es un buen momento también para rascarle a los programas de lealtad, que pueden ser un buen complemento, ya sea porque envían cupones para ciertas compras o que si tienes cierto número de pedidos o acumulas puntos, esto lo puedes utilizar para tus compras, pero muy importante que no caigas obviamente en el compro porque está de oferta, sino que realmente sea para lo que necesites. Cuéntanos cuáles son tus tips para poder estirar el dinero de los alimentos y si te sirvieron estos, cuéntanos cuál fue tu favorito. Recuerda seguir a Carmen Amezcua en Instagram y también descargar los recursos de la agenda para que tengas tu recetario. Yo soy Sofía Macías, te mando un gran beso y espero que estos tips te ayuden contra la inflación.